Espérate. ¿No es Efraín? Po, Efraín. El Efraín. Bien, bien. ¿Y tu mamá? Está en el carro. Ah, lavando ropa. ¿Y tu hermanito? Está en su carruaje. Ah, en el carruaje. ¿Ya fuiste a desfilar, no? Todavía no. ¿Cuándo te toca? El viernes. ¿Vas a salir desfilando? ¿Sí? De típico o de uniforme. Típico. Qué guapo te vas a mirar. ¿Para que sí? Bueno, vamos entonces. El Efraín. Bien portado el Efraín, va. ¿A que sí? Sí. Y el Colocho. ¿Cómo ahí está el Colocho? Hacen otra travesura. ¿Todavía hay pastel, vos no? ¿Ya no hay pastel? Ay. Sí, vos. Hoy sí quema. Quema más. Quema como espacio. Aquí, chipilín. Chipilín con arroz. Buenas. Ah, buena, amigos, buena. A buena hora, toda la familia reunida. Hola. ¿Cómo están? Gracias, doña Magdalena. ¿Cómo han estado? Marlon. ¡Qué lindo! ¡Ay, te ríes! ¡Ay, Marlon! Sí, lo dijeron a ver. ¿Qué le ha hecho? Ya no hemos visto como 4 meses. Sí, ya bastante tiempo. Ya. ¿Qué era? Ay, mi vida, mira, madre. ¿Qué pasó? Tengo Nancy. ¿No tengo Nancy? ¿Qué, mi amor? Sí, mire, es bien chiviando. Ajá. ¿Qué, mi vida? Está gozando Marlon ahí. Ahí está. ¿Y los colochos, colochos? Ay, se jodieron. ¿Qué se hicieron los colochos? Ya se jodieron. Ay, Dios, milagro, se acabó. Aquí, mire, visitando y trayéndole pañalitos a Marlon. Ay, gracias, sí. Va a reírse. Buen tiempo vinieron. ¿Por qué? Porque ellos no están mal de chipilín. Ah, de razón, allá en el callejón, ¿cómo huele, como a chipilín? Huele chipilín. Es que el chipilín es bien escandaloso. Escandaloso, ¿no? Señor. Está fuerte, si lo el van olor. A comer o se lo van a llevar. Como ustedes no saben, por favor. Es que ahorita hice mi repollo, como eso con lice, pues bastante porque se vendió también. Ah, o sea que hizo para vender y para ustedes. Sí. Ah, vendió. ¿Y cómo le fue la venta? Gracias a Dios, se terminó, estaban viendo otro, ya no hay. Ah. Y como le digo a mi nena, cuando cumplió año el nene, 20 días tortilla de arriba. Ah. Vaya semana tortilla 4 días. Como cuando no está la señora, me regala mis días, tortilla. Ah, bueno. Y cuando no, hago mi venta 2 veces a la semana. Ajá. La cosa es ver dónde gana uno algo, ¿verdad? Sí, ahí estamos luchando. ¿Y el Marlo? ¿Cómo está portando Marlo? Ahí se está. ¿Cómo está portando Marlo? Ahí está. Hola, Marlo. ¿Qué Hola, Marlo. ¿Cómo estás, Marlo? ¿Qué agarra el teléfono, Marlo? ¿Qué? ¿Hasta bailando, Marlo? ¿Qué pasó? Tan lindo. Le digo yo a mi esposo cuando cumplió un año. A los 8 días, o 15 días ahorita, le dio vómito, diarrea. Demasiado vómito y diarrea. Ay, año. Yo me asusté. Yo digo que sí. Sí, así dicen, ¿verdad? Yo digo, ay, pero yo a me asusté veces antes, demasiado o veces después. Porque no podía comer nada, tonto, para afuera. Y para, ya no. ¿Quién le dio? Arriba y abajo, vecina, mal. Mi vecina me dijo que flor de muerto con santunina. Ah, eso diera. No es bueno, la santunina. Se paró de ensuciar. Pero en los vómitos no podía. Toda la leche que le daba, toda la leche que le daba. Y como no mama, pues, a mí me asustó. ¿Qué le voy a hacer con mi nena? Que si me dijo mi hermana, la de lejos, tengo una hermana lejos, vive. Me dijo, cocele una tortilla quemada, ajo, hierbabuena. Y ya cocido esos tres, colarlo en un corredor, me. Echarle un limón, la mitad de limón, y un Alka-Seltzer, y una pinquita de sal. Bueno, le dije yo así dije. Le dije, señor, ya no sé qué darle, papá. Ya gasté bastante con él. Me dijeron, leche pílix, es que infección, leche pílix, que aceite, que tanto ya nada. Tomé de todo, pero de una vez, así al pobre niño, yo me asusté.
Ay, le di, oh santo remedio, cayó a dormir profundo. Y ella cuando se levantó, como cuando no habla, pero comía plato, mira qué hace. Sí, y entonces le quieres comer, mejor dice su fideíto, pelito, uh-huh. Rápido le di. Y le dije a mi vecina, mire que, dele, no tenga miedo, pero yo sigo miedoso, pero sí, demás no. Son bien delicados de no han sí, hecho así. Pues. Como no habla, no, sí, se, no sabe qué le duele o qué le lastima. Ay, sí. Sí, mire que, y como allá en la operación Sonrisa lo vieron bajo peso. Ajá. Me gracias a Dios me están ayudando con 4 botes de leche pedachura y lo demás lo compro bueno. Yo. Porque ¿y tienes que estar todavía yendo? Yo estoy viajando. En diciembre, el 10 de diciembre toca cirugía otra vez. Ah, ya nos dieron la fecha. Paladar. 10 de diciembre toca cirugía él. Ay, pero ya pero ves que allá fue más rápido. Más rápido, eso me está diciendo. Menos y tiempo. Llevé una a mi cuñada. Porque también en el ICS está el niño, 4 años no lo han operado. Ah, tu madre. Y eso le hubiera pasado si usted hubiera esperado. Pero como ella no me ha dicho también, pero que él tiene labios, pero paladar es que no tiene. Ah, para diciembre lo programaron al niño, ¿ves? A los dos, mi cuñada y yo vamos a estar esa fecha ahí. Puchica. Y me dice, puchica, usted me dijo más rápido que yo que en el ICS, que tanto papel me pide, que tanta cosa. Solo, y primero crece el niño. Y 4 años tiene el bebé de ella. Ay, 4 años está bonito el bebé, pero dice que no puede comer cosas así. Sí, pero el nene, gracias a él, que de que me han operado, yo le doy fideíto. Arrocito, le doy de todo lo que comemos. De está todo. Bien chulo. Sí. Y mire que me dijeron cuando estuve al intensivo, se recuerda, en mayo, me dijo el doctor que lo mataron como la mitad de su cerebro, que él no va, quedó muy aguadito su cabecita, que él no va a mover su cabecita, que como si 90% mataron. Ay, en el ¿cómo le dicen eso? Ellos me dicen que no va a parar, no va a mover. Yo le digo, yo, no hay cosa imposible para Dios. Dios es lindo, le digo yo, y por eso para el cumpleaños fue testigo, digo Diego, ajá. Que lo hicimos con todo mi corazón, no es, fue un lujo, porque tanto nos ayudaron, uno, la hija de las pastoras ahí, como los quieres, me ayudaron a hacer las vejigas, lo pusieron las vejigas, ellos hicieron tantas cosas, yo lo único que puse es los tamalitos, lo demás fue regalar. Pura ya me está diciendo mi vecina, pucha calidad su zapato, nene, él fue regalar. Ay, sí. Él fue regalar, mi hermana le puso, le compró la ropa, mi hermana le compró los zapatos. Te acabo de mentir que puso porque no tenía mi mes. Ella el 24 de este mes cumple 11 años. 11 años cumplí mi muchachita. Ya él el 13 de octubre cumple 3 añitos. El colocho. Pero le digo yo, no mamá, le estoy gastando mucho por estudio, pues van a desfilar. Ah, eso le estaba el preguntando nene, a Efraín. El Efraín va a desfilar el viernes. Ajá, ¿y la nena? Y la nena el sábado. Ella sí tenía que salir, el Efraín dije yo que no va a salir. Porque piso. Ajá. Y más que se enfermó él. Pero a la vez me sentí triste, ¿cómo mi nene no va a salir? Me ofrecieron unos días ya, con el 115 voy a pagar, con el señor donde tienen que pagar. Hoy solo sus zapatos negros. Yo le dije, oh, es un ratito, papá, sus zapatos lo dieron en un proyecto. Vamos a lustrar esto, pero sí vas a salir. Ay, con cosas de que él vaya ahí, ¿verdad? Porque me da sí. Cosa, me da cosa es que no va. Para los niños sí. Salir a sí, y peor, pero a esa edad, pues... Ay, uno bailarín. Se pone contento gracias, de poder compartir sí. Con los gracias. Compañeros. Sí. Y él, ¿cómo le gusta bailar? ¿A quién le Efraín? Wow, y le decía yo, mamá, mis amiguitos, bailan, pero yo no. Quiero ver cómo vas a hacer en el desfile. Quiero ver. Vamos a ver, enseñanos. Enseñar la seña, dice. ¿Cómo vas a hacer? Y va, ya estuvo, yo todavía estoy feliz sí, que bueno. Ellos ya salieron de la nena igual solo de Quilar, ya salió, los caites típicos, pues, 80, 90, está. Sí, antes valían 25, 25, ¿verdad? 25, eso ay, le tengo ahí, ¿eh? Ay, mamá, gracias. Gracias, nena. Y 25 valía antes, ahorita 90, ¿sí? Ay, si todo se vio. Tanto Dios, le dije, pero voy a sacarlos mis hijos, le voy a luchar por ustedes, le digo yo. Dice mi esposo, no hombre, es que nosotros queremos para lámina. Ay, que yo sé que
Dios me va a bendecir y Dios va a proveer. Y yo, es que agua cae en la cocina, me dice. Pero voy a ver, pero sale de septiembre, man, como me están ofreciendo una tortillería allá en la plancha de segunda mano, 300, ya propio mío va a ser. Pues. Pero le digo yo, aunque voy a hacer mi préstamo, digo yo, y ahí voy a dar vuelta, le digo, y hacer mío la tortillería. ¿Y dónde queda? ¿Está cerca? Allá donde me conocieron. Ah, está bonito, ahí ya está acreditado. Sí, ya, y para qué mentirse ellos. Lo mucho se vende, pero yo digo que por tres chocas cada tiempo es visto, papá. ¿Y por cada tiempo, imagínate? Cada tiempo hago yo tres chocas. ¿150 al día? No. ¿No más? Dos. Ah, 15, también para la cena. Sí, al día sacar un día de dos. Sí. Eso, los domingos sí se vende más. ¿Para qué vender los domingos sí se vende más de la arroz, casi las dos arrobas? Los días de semana es arroba y media o un arroba. Uh-huh. Sí, tan, pero si sí, sí, pues. De sal. Mira, cuatro días, yo ves, saqué de ella, saqué de él. Ya me ayudó. Ya haciendo suyo. Ya más. Ya todo va para ahorrar y ahorrar. Sí, ya todo para las láminas, como digo su esposa. Pero ahí luchando, como le digo yo a él, vamos a luchar, le digo, porque esta vida hay que luchar por él. Exacto. Y me dice mi mamá, a veces, sí, vaya que es solo cuatro. Ah. Estoy feliz, mis cuatro, me operé de una vez, estoy leyendo más ya. Y ya viene el corte café, a mí me rinde el café. Y también. Ah, ¿usted se va? ¿Y dónde deja los nenes? Es que ahorita me dijo mi cuñada, la que vi allá, una la que habló una vez, dijo que lo va a cuidar a él, porque él no molesta, señor. Él llora un poquito cuando va a querer pacha. Pero de que él llora así, ¿eh? Entonces me lo dejas y pasa ahí, porque a mí sí me rinde el café. Yo hago quintal y medio solito. Un día me voy de las 7 para las 2 de la tarde. Ay, rapidito. ¿Sí? ¿Cuánto le pagan el quintal? Ah, cuando muy empieza, ahorita que es regusto de mi hermana, tres chocas van a pagar aquí, en jardín. De aquí como unos 15 minutos. Y ahí es donde usted aprovecha para poderle ayudar a él. Sí. Pero si le dan la tortillería, mejor la tortillería. Ahí eso me dice él, si le dan la tortillería, ¿qué es en la tortillería? Sí, pero la tortillería no está seguro entonces todavía. Está entre... Sí o no. Sí, no, pero hasta el otro mes me van a decir que como la muchacha tiene compromiso, está aquí entre sí, ¿no? Entonces le dije, está bien, digo yo. Si me dan la tortillería, está bien. Ahí se está el nene y torteo, pero voy al monte, lo dejo a él y si yo puedes, me voy. En cambio así los tiene a la vista. Sí, ahí. Sí, más cerquita, ¿eh? Sí, pero ahí Dios va a proveer el camino. Dios, sí, tan lindo, dice la última palabra, como le digo yo, no soy digna ni tan perfecta, pero Dios siempre nos bendice ahí. Sí. Bueno, pero bueno, mi Maricena, mire, pues, puras bendiciones, ¿no? Sí. Bueno, mientras nosotros nos vamos a quedar platicando acá con doña Maricena, que ya está llorando Marlon. Sí. Pero nos dio mucho gusto verla después de tanto tiempo. Ya tenía tiempo de no ver a Marlon y a ninguno de ustedes. Sí. Esperamos en Dios tocar corazones con este video y que doña Magdalena reciba nuevamente apoyo, ¿verdad? Ahí están los números de teléfono en la pantalla para que ustedes puedan llamar y comunicarse con nosotros. Bueno, pues no, doña Magdalena. Adiós. Marlon, yo Colocho. Colocho está bravo, vos. Bravo el Colocho. Sí, sí.